Dentro del recién nombrado Pueblo Mágico y gran productor de cajeta artesanal, el municipio de Sayula, en el estado de Jalisco, se encuentra un grupo de mujeres que está retomando los conocimientos ancestrales de las propiedades de plantas que crecen en su ejido, llamado Emiliano Zapata. Hemos hecho intercambios de experiencias en diferentes ejidos o en diferentes comunidades, y el saber que esto va a seguir a otras generaciones, a nosotros nos llama mucho la atención. Empezar es lo complicado, pero poco a poco vas agarrando el caminito. Y si encuentras personas que te asesoren, pues se hace más fácil el camino. Este grupo de mujeres ya tiene varios productos a la venta, aunque de momento dicen que aún se encuentran en fase de crecimiento. Ahorita hemos trabajado un champú, el champú a base de plantas, y son a base de lo que tenemos, como la sábila, que ya sabemos que es medicinal, la cebolla. O sea, en ese champú se le ponen diversas plantas, romero, al igual una pomada que le llaman para la asiática, que sirve, que está hecho con sebo de borrego y jairilla, y varias cosillas más, pues, que se le van poniendo. Y así diversos productos como jarabe para la tos, vaporú, a base de plantas naturales. Las plantas son tan importantes, muchas medicinas han salido de plantas. Y el reconocer, el darle de nuevo el auge, ese poder que tienen las plantas con el respectivo cuidado, pues, sabiéndolas utilizar, que son una gran maravilla. Pues yo los invito a que visiten Sayula, que se den una vuelta por nuestro ejido, porque a veces, pues, como va empezando, a veces no se conoce el producto, no se conoce lo que estamos haciendo. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.